Bueno, estoy muy contento porque se acerca el aniversario del combo amarillo. Por ende, yo quiero hacer una fiesta. Y pienso gastar una plata en esta fiesta. Pero esa plata la van a poner ustedes, ¿no? A ver. Primeramente, permítame saludar. Bonjour, compañero. ¿Qué vas a hacer? ¡Ha venido a grabar como dos semanas! ¿Por qué me sacas, compañero? ¡Ha venido a grabar a dos semanas acá y vienes a estar reclamando tú! ¿Ya tienes un sabor? A ver. Lo que yo quise decir con lo de que pongan la plata es que vamos a hacer una colecta para hacer la fiesta. No es que nosotros somos un equipo. ¡Un equipo! Eso ya lo he escuchado yo, mentira. Bueno, entonces, ¿qué proponen? ¡Yo tengo una propuesta! ¡Selvita, sal conmigo esta noche! ¡Cállate! ¡Vienes acá con eso! ¡Mi gordo, yo! A ver. Yo sí tengo una propuesta bacanchichima que la vi en un programa que se llama Discovery. ¿Qué tal si hacemos una subasta? ¡Epa! ¡Apoyo la emoción de mi amigo! Yo no quería que tú me apoyes. Pues déjame apoyar, que mira y te apoyo. Ya, está bien. ¡Está bien! Tenemos que hacer una subasta, no sé, vender las cosas viejas, así como Estrellita. ¡No! ¡Me dijo vieja! ¡Fue conmigo! ¡Me dijo vieja usted! ¡Sí, disculpa! ¡Sí! ¡Sí, pero! ¡Ay! ¡Ay! Mire, yo lo que quise decir, así como Estrellita apoya a sus amigas peluconas. ¡Ah, no! ¡Eso sí es verdad! Yo siempre apoyo a mis amigas peluconas. Sí, es verdad. Gracias, Estrellita, por apoyarme siempre. Dijo pelucona, no peluca. A ver. Quiero más propuestas, pues no es. ¿Sabes qué? Ven acá, papita frita, ven acá. Ya que no lo dejan. Bonjour. Buena. ¿De qué me perdí? A ver, dame una propuesta, tú. Pasitos antes, espérense un ratito que yo tengo una mejor propuesta. Vean, mi persona, junto a mis compañeros colegas de taxistas, nos ofrecemos como piezas valiosas para que nos subasten. ¡Sácalo de aquí! ¡Escúchame, analícela! ¡Chao! 2 meses se va de viaje por Europa, lo invitan, no trae ni un caramelo y viene acá a dar ideas. ¿Puedo hablar, jefe? Yo propongo que mi persona y los taxistas nos propongamos para que seamos piezas valiosas de subasta. ¡Sí! Como para subastarnos, disculpen. ¡Epa! Eso es para ustedes, pero para la vecina. Nosotros estamos papelitos. Somos salvos para el calado. Entonces, la subasta va porque va. Vino la secta, no tequila, esto revienta. Oye, ve, Mamberto, ven y págame la renta. O si no lo haces, pongo una fruta a tu cuenta. Yo soy Quiñones, tú pa' tus riñones. Yo soy Kila, tu gasolina. Así que prende los motores. Súbete al taxi que perdimos los controles. Este es para ustedes y sin ustedes ya no somos. Oiga, mire, vea, venga, corro pa' que vea. La verdad es que yo lo que... ¡Qué llores! Para tus riñones. Lo único que te voy a decir es que si tú aceptas esa subasta, te olvidas de mí para siempre. ¡Epa! ¿Qué pasó, pues, Quilita? No te pongas así. Mira que esto no lo hago porque yo quiero hacerlo. Me siento obligado. Además, es por el bien del combo amarillo. ¡Mira que... combo amarillo! Quilita, así recaudamos dinero y podemos hacer la fiestita de aniversario. No quiero. Pero...
Oye, Kila. ¿Qué? No me digas que estás celosa. ¿Yo? ¿Celosa? Sí. Si estuviera celosa, te arrancaría este pelo. ¡Ay! Piénsalo bien, Quiñones. ¡Piénsalo bien! Pero Kila, Kila. ¡Kila! Mujeres, ¿quién las entiende? Ay, a ver, por si me besa, por si me abraza y por si acaso. Pasen, 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 pasen rápido. Sean ligeras. Escúchenme bien lo que les voy a decir todos ustedes. No se les ocurra. Por ningún motivo ofrecer un solo dólar por mi Quiñones. ¿Me escucharon? O se las verán conmigo. Mija, dieta rápido, dieta rápido. Hola, hola, hola. 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 ¡Hola! Ah. Ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué frío ese sonido! Oye, gordo. Dígame. Quería hacerte una pregunta. La que tú quieras. A ver. Si mi cerebro no me falla, y no estoy equivocada, y tú tampoco estás equivocado, debes saber que este sábado no es el aniversario del combo. ¡Cállate, Estrellita, que te pueden escuchar! ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que estoy haciendo esta fiesta para coger fondo y pagar una factura. Es que siempre estoy en macarrota con estos muérganos. O sea, que todo esto es mentira. Cuando tú mismo generas esas facturas. Mírate la barriga, ahí está toda la plata. Claro, pues si pasas comiendo todo el día, pasas generando facturas de comida. Tú eres el culpable. Sí, pero como estos muérganos no trabajan bien, yo hubiera ganado mucho más y tuviera para comprar de todo. Bueno, igual no me parece justo. Deberías de pensar otra manera de sacar plata, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo? Un bingo, por ejemplo, un bingo. Ay, Estrellita, bingo hemos hecho en las temporadas pasadas, ya. No se me ocurre nada más, entonces. Bueno, yo voy a sacar estos parlantes. Bienvenidos a la subasta para recaudar fondos para la fiesta de aniversario del Combo Amarillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y a continuación tenemos nuestro primer subastado. Él es profesor de crossfit en su rato libre. Bueno, a continuación tenemos a Papa Frita. ¿Quién da un dólar por él? A ver, un dólar por ahí. ¿Quién va a dar un dólar por él si las piernas se venden por separado, por favor? A ver, alguien que levante la mano. Un dólar a la una. ¡Un dólar a las dos! ¡Un dólar a las... ¡Ya, ya, ya! ¡Aquí, venido la señorita! ¡Un aplauso! 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95. Me quedo debiendo 5. ¡Estás muérganos! Bueno, ya llévatelo, llévatelo. ¡Un aplauso, por favor! ¡Insisto que me vino atrevido este! Bueno, y a continuación tenemos a otro subastado con ustedes, Quiñones. ¡Para sus Quiñones! Perdón, ¿en cuánto está la subasta de él? ¿Cuánto es la base? Un dólar. ¿Un dólar? Bueno, ¿quién da un dólar por acá? A ver, por acá. No, a mí sí me da pena. Ay, te va a dar pena, ya cállate, Selva, por favor. Es que nadie va a querer dar en nada. No, no, pues nada, sí mismo es nadie, nadie. Sí, no, sí. No, yo sí lo voy a apoyar. Yo voy a dar la plata de prepago casi. ¿Prepago? O sea, las tarjetas prepago, cuando vendía, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí. Sí, mis ahorritos, aquí los tengo. A ver. Momento, no te disperses. A ver. 20, 30, 50, 60. Tengo 38 dólares con 17 centavos. Muy bien, a ver, 38 con 17 a la 1, 38 con 17 a las 2, 38 con 17 centavos a las 3. ¡Venido a Selva! ¡Gracias! ¡Venido!
Silvita. Silvita, jamás imaginé. Estoy vendido, ¿no? Para la dieta que tiene que entrar. Y ustedes no se muevan de su televisor. Oye, Marcelo. Déjanos sentar, pues, que se tienen los pies tirados ahí. ¡Cállate la boca, el cuatro de aquí! Yo tengo que estar descansadito en las cuatro coperas y los hombres están muriéndose por mí. ¡Meñito, tanta fragilidad! ¡Tanto nervio! ¡Esta porquería! ¿Dónde hay? ¿Tú por qué tienes cara de nervioso? ¿Ah? Es que quiero parecer más Maluma, Pemilón. Que tú no estás nervioso por saber qué trancha nos toca. Y va a dar bastante plata por nosotros. ¡Hasta el compañero con esa carota que tienes! ¿Qué pasa, ñañito? Si yo fuera nomás, ñañito, salgo nomás. A punto de mostrar solo mi punto de cadera, las gombras se van a derretir por mí. Yo estoy relajado, relajado en tu buen ñañito. Si todo soy el papi rico allí. Y a continuación, mi muérdano favorito. ¿Pagaste por Quiñones? Ah, te dije, en la que va y viene. En la que va y viene. ¡Viene! $5 por pura oreja. Ay, pensé que era guamá. Ey, 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 cancelen caja. 55 a la una, 55 a la otra. Ya, 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 yo sabía que te me caldeabas. Ahí está, vete, vete, vete. ¿Ya cobró? Ya. Bueno, camine. Bueno. Séqueme el piso, Quiñones. Paso, estoy llorando. Ya solamente quedamos los dos nomás, Marcelito. Chilax, ¿dónde estuve, compañero? Los motes de la Marín tenían un viejo y desconocido refrán. Lo mejor se guarda para el último ñañito. ¿Y si se les acaba la plata a las chicas y no me eligen a mí? Sí, serás. Tampoco no me des despecho, compañero. Me das tristeza con tu pensamiento. Pues, te le están guardando lo mejor, Kuski. Para la mejor pieza, pues, compañero. ¿Qué cosa? Digo que de la subasta, pues, compañero, no seas mal pensado. Ay, está bien. Préstame el ruborcito. Ah, mira si te peina mejor. Este pelo feísimo que tiene. Y a continuación tenemos el próximo participante en ser subastado. Él es John Eri. Hey. Bueno, quiero oír propuestas para John Eri. ¿Quién es más? ¿Quién es más? A ver, aquí la señorita. De ver, está dando. ¡25 a la una! ¡25 a las dos! ¡25 a las tres! ¡Venido la señorita! ¡Y le doy 5 más para que sean los 30! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, por favor, para el nivel! ¡Vamos! ¡Llévese! ¡Tenga cuidado que es la oveja negra aquí el combo! ¡Por favor, lléveselo! Bueno, y a continuación tenemos el siguiente participante. Es un huérgano de huérganos, de huérganos, de huérganos, de huérganos. O sea, y digo eso porque es mucho tiempo que tiene trabajando aquí. Con ustedes, el único, el Tarzán del Páramo. Él es Marcelo Guamán. Llegando hasta el carnaval, que ya tenía mi chorita. Esta de la que. Yo doy 30. 30. 40. 40. Yo doy 45. 45. 50. 50. 50. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 50. 50. 50. 50. 50. No. $60. ¡60 dólares! Antes que me arrepiento. Oh, a ver. ¡60! Le pedí un momento, compañera, que da el espacio para todos. Mami, guachito, meta los 70 que le di para los quemadores de grasa. No, ya me lo gasté con este. A ver, ¡60 a la una! ¡60 a las dos! ¡Y 60 a las tres! ¡Vendido a la señora Pinky Julio! Ahí, hay que meterle. ¡No! Este pitijuyo, tan deseoso usted. Muy bien, muchachita, muy bien. No se acercan devoluciones, ¿ah? ¿Eh? Llévese nomás. ¡Un aplauso! Así que estás recién llegadita, ¿no? Pero qué lindo que se te ve, eres hermoso. Me encanta tu timidez. Ya sé,
Se te comieron la lengua los ratones. Pero estás preciosa. ¡No te vayas! Por lo menos dame tu nombre, tu dirección, tu teléfono. ¡No te vayas, por favor! ¡No lo hagas! ¡Qué linda! ¡Qué rico beso! ¡Pero en la fiesta es todo! ¡Le voy a enseñar las vocales! ¡A, E, I, A, U! Selvita. Hola, Selvita, te traigo este ramo para que lo adornes con tu presencia, para que lo perfumes con tu aroma y así brillen esos ojos que son como un vaso de agua cristalina. Agua que me baña, agua que me inunda. Toma, Selvita, es para ti con mucho cariño. Ay, eso sí, Selvita, prepárate. Prepárate para la fiesta porque ahí te voy a demostrar quién es Quiñones para tus riñones. A ver, un momentito, ve. Que te quede claro algo. Si yo di mi dinero por ti fue porque me diste pena. ¿Por qué? Porque me diste pena, como lo escuchaste. Porque Kila amenazó a todas las vecinas diciendo que donde ofertaban por ti, las golpeaba. Pero eso no puede ser, eso hizo Kila. Ajá. ¡Epa, epa, epa, epa! Eso no te puedo creer porque Kila, escúchame bien, Kila, no es celosa, no es celosa. ¡Uy! ¡Quiero verlo nunca más ese Quiñones! Tienes la osadía de venir a mi casa. Ahora vas a ver. ¿Qué quieres aquí, Quiñones? Oh, pequeña Ponce. Te me perdiste por un momento, pero ya te encontré para que estés aquí con tu sumis, esclavo. Solo estoy yo. Oye, ¿qué te pasa? Habla bien. Vosé, me compré una subasta y aquí estoy a sus órdenes para hacer lo que usted me pida. No tengo... ¡Oye, oye! ¡Suéltame, ve! No me estés tocando, que la gente va a pensar que tú y yo somos amigos. ¿Qué me estás rechazando? Ay, don Dai, no, espera, espera. Yo te voy a explicar lo que pasa. No, no me des la espalda, don Dai, nomás te digo. Don Dai, lo que pasa es que yo te elegí para que seas mi pareja el día del aniversario del combo. Eso es todo. Pero que así empiezan las relaciones. Primero el ajetreo. Y después el traqueteo. Zafa, zafa de aquí, zafa. Pero déjame decirte. Zafa, 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 pero... ¿Qué te pasa, oye? ¿Y lo que siento? ¿Qué sientes? Lárgate lárgate. ¡Sumerito! ¡Sumerito! ¡Tú! Yo. Tú eres mi salvación. Si viene la vieja Peticuyo, le dices que yo me fui a Madagascar. ¿Qué has dicho? ¿A Madagascar? Que te quedes muy chistoso. Te estoy diciendo que le digas que me fui a Madagascar, ese pueblito donde andan esos girafoles y toda la cuestión. Grandota, nos vemos ya. Mamá, es que no te entiendo. Desde que has venido de España andas hablando medio raro, ¿eh? Hablando raro, ¿eh? Jolines, tío, ¿quién se ha ido de España? ¿Tú o yo, pues, compañero? ¿Quién es el turista aquí, ah? O sea, no sé, ¿sabes? Eso es lo que estaba preguntando yo, pero... Ahí viene. Dile que me fui a... Muy lejos. Sí, ya. Mijo, ¿has visto a Marcelito? No, madrecita, pero me ha dicho que se iba muy lejos, que se iba muy lejos. Uy, qué pena. Pero no importa, con tal de que llegue pronto para el baile. Yo se lo digo, ¿ya? Apenas llegue. Ya se fue. Ay, gracias, estoy tan guasca, por amor de Dios, de lo que me salvé. Por la Ahora sí. El plan es el siguiente, lo voy a meter en el sótano. Ahí en ese búnker me lleva papel higiénico y jabón, ¿ok? Chao, ¿qué? Me olvidaba yo, Merito, papacito santo. Marcelito, qué bueno que llegaste pronto. ¿No ves que tenemos que ensayar el paso doble para el baile? ¿Paso doble baile? Mamacito santo, ¿en qué me metí? No te mesías, no te burles. Ya, a ver, sacas, hermano.
decir lo que siento. ¡Contacto! Mira, lo que te quiero decir, Kila. Bueno, primeramente que... Kila, dejaste de ser Kila para mí. Ahora él es la... ¿La? La gorda. ¿Qué te pasa? Habla bien, habla bien. Pero te quiero decir otra cosa que sale dentro de mi corazón. ¡Bota! ¡Ay, la gorda! ¡Uluca! ¡Epa! 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 ¡Ya! ¡Estoy mareada! ¡Esa es la idea! Aprovecha bailando salsa así conmigo porque con nadie lo vas a hacer. ¡Ay, no seas bobota! ¡Esto no es salsa, es reggaetón! Cierto, no, pero igual. ¡Muchachos! No sabes cómo me encanta ver a todos tus muérganos divertidos en esta fiesta que en realidad no existía, pero bueno, valió la pena la mentira. Sí, más que todo el muérgano de John Eric. Sí, Estrellita, pero eso no es todo. Aquí tengo el dinero de las entradas, de la subasta y hasta de los bocaditos. ¿Te cobraste todo eso? Sí. ¿En serio? Sí, pero aquí la volaron a la casa. Sí, es verdad. Vamos a volar a la casa, pero... Pero primero prométeme que nos vamos a pegar un... Sí, nos vamos a pegar un baile cuando vengamos de nuevo. Vamos, vamos. Permiso. Muchacho, yo creo que tenemos que armar la gira. ¿Qué pasó? ¡Nos robaron! Permítame. No me ha dicho nada de toda la fiesta. Por favor, no seas malita. Quiero saber tu dirección, tu teléfono. Dime, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Denis. ¡Ay, apaíto! ¡Ajá! ¡Pégate un poquito más! ¡Pégate un poquito más! ¡Pégate un poquito más! ¡Así! ¡Así!